tell them up. 3, 4. Now being patient for a moment. He's down again. It's over. He did it. The streak continues. 16 for 16. We got a star in Vegas blossoming in the sport. Buenas tardes, mi gente, bienvenidos a otro episodio de Boxeo al Garete. Bueno, mi gente, pues Oscar de la Hoya básicamente está confirmando que sí, que están ya en negociaciones con el equipo de Triple G, Gennady Golovkin, para una pelea para el 5 de mayo contra su chico Jaime Munguía. Ustedes saben, pues esa pelea fue tratada de ser negociada hace 3 años atrás, en un momento cuando Triple G pues estaba buscando un oponente, y pues Munguía salió de la nada, gracias a vamos a ponerlo así, gracias a Dios, yo voy a darle gracias a Dios, pues la WBC, creo yo que era la WBC en ese momento, no aceptó, decían que pues que Munguía no estaba listo para eso, y no aceptaron esa pelea. So, la pelea nunca se dio, nunca se confirmó. Y ahora, ya que pues Jaime ha tenido pues sus últimas peleas en las 160 libras y ha lucido bastante bien, ustedes saben, pues tuvo él una pelea hace unas cuantas semanas atrás contra Turino Johnson, sí, que tuvo el uppercut que le mostré ahí en el videito, el uppercut bien cabrón que le partió el labio al tipo, una cosa bien fea. Pero ya ustedes saben, mi gente, Jaime pues ha lucido no muy bien en los ojos de muchos, bien en los ojos de otros. Siempre está el problema de que recibe mucho golpe y qué va a pasar cuando alguien que, pues ya tú sabes, los ojos de tú, eso ustedes saben. Pero Oscar, ya ustedes saben, están buscando billetes, tú sabes, tienen que hacer nuestras movidas, acabaron de pelear a Canelo. O sea, ellos están tratando de construir ahora a Ryan García, y no tienen a Virgil Ortiz por allí también. Tú sabes que hay que buscar billetes. So, tienen que hacer esa pelea con Jaime, con Triple G. Y qué mejor que el 5 de mayo. Ustedes saben, Triple G es bastante querido por los fans mexicanos. Y Jaime, pues obviamente de México, pues va a ser una gran pelea para el 5 de mayo. So, yo personalmente voy a estar pendiente para ver si la confirman. Obviamente, si la confirman, pues ahí ustedes escucharán mi predicción y escucharán todo lo demás. En este momento me voy a reservar mis comentarios. Vamos a dejarla así. Vamos a ver si la pelea se da. Y después hablaremos de esas cosas. Pero mi gente, déjenme su comentario. Déjenme saber lo que ustedes piensan de esa pelea. Si a ustedes les gusta verla, si creen, si ustedes no quieren ver esa pelea. ¿Sabe? Déjenme saber, ¿sabe? Recuerden, Triple G es el campeón. Jaime tiene que estar buscando títulos. Pero déjenme saber lo que ustedes piensan, mi gente. Sigan al Garete. Peace.